Bueno, Joaquín, entonces tenemos que empezar a entender algo bien importante sobre el calendario hebreo en esta tarde de Shabbat Ajín, porque han surgido muchas teorías bajo la excusa de la restauración de todas las cosas, Ajín. Es decir, dentro del movimiento llamado así Raíces Hebreas, no en todo, pero en gran parte del llamado movimiento Raíces Hebreas y o mesianismo, como le quieran llamar, Ajín, han surgido muchas teorías bajo la excusa de la restauración de todas las cosas para cambiar lo que el pueblo judío ha implementado durante miles de años, Ajín. No durante unos cuantos años, sino durante miles de años. Y es que, primero, este movimiento, del cual por supuesto no es que nos deslindemos, sino que no compartimos ciertas cosas, algunas personas de este movimiento, que son varios por supuesto, primero intentaron restaurar el cristianismo, por llamarlo así. Es decir, el cristianismo está mal, el cristianismo tiene cosas que están equivocadas, el cristianismo tiene que ser restaurado a la fe hebrea. Pero posteriormente dijeron, no, pues ahora ya que estamos, ahora sí que encarrilados, pues también vamos a restaurar el judaísmo. Ahora no solamente vamos a restaurar el cristianismo, vamos también a restaurar el judaísmo y vamos entonces a cambiar todo lo que el judaísmo está mal. No solamente el cristianismo, sino ahora también el judaísmo. Y es entonces que vamos a cambiar el Shabbat del judaísmo, vamos a cambiar las fiestas del judaísmo, vamos a cambiar el calendario que maneja el pueblo judío en el judaísmo. Y entonces, bajo la excusa de la restauración de la fe, se ha cambiado infinidad de cosas, entre ellas el calendario hebreo. Hay bastantes grupos, aquí no pienses en uno o no te imagines solamente uno. Hay literalmente cientos de grupos aquí en todo el mundo cambiando el calendario hebreo, imponiendo su propio calendario de una o de otra manera. Bajo la excusa de restauración, ha sido cambiado todo, ha implementado sus propias fiestas, a veces su propio Shabbat, etcétera, 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 aquí. Entonces, desechan cualquier enseñanza de los sabios e imponen las suyas propias, con la diferencia de que los sabios son eso, son sabios y nosotros solamente aprendices, aquí. Un punto en el que bajo la excusa de restauración ha sido cambiado lo establecido es bajo la excusa de engaño, paganismo, tradición de los rabinos, etcétera, y se ha desechado gran parte del calendario hebreo e implementado, repito, el suyo, que han salido de su propio corazón. Hay cientos de grupos que ya tienen calendarios hechos de su propio corazón, con sus propias fechas, con sus propios conteos de años, etcétera, etcétera, etcétera. Todos han sacado su propio calendario porque están restaurando todo. Repito, ahora no solamente restauran el cristianismo, ahora van a restaurar el judaísmo aquí, como si tuviéramos el conocimiento para hacer eso. Ahora bien, en esta tarde buscaremos analizar de la mejor manera el funcionamiento del calendario hebreo, su origen, su uso y su veracidad según las escrituras sagradas, aquí, dadas al pueblo de Israel, guardianes, según Pablo, de estos secretos. Es decir, el pueblo de Israel es guardián de los secretos del cielo. Eso no lo digo yo, lo dice Romanos capítulo 9, verso 4. Shaul lo dice, a ellos les han sido dados los secretos del cielo. No fueron dados a los mexicanos, no fueron dados a mí, aquí. Yo nací en un país gentil y yo no tenía Torah cuando nací. Yo no la conocí. Entonces, dice Shaul que aquellos a los cuales se les dio este conocimiento para guardarlo fue al pueblo judío y a nadie más. Entonces, antes de estudiar a detalle, debemos hacernos algunas preguntas al respecto aquí sobre este tema. Número uno, ¿qué propósito había en tener un calendario? ¿Qué propósito había en tener un calendario? ¿Con qué objetivos hizo un calendario aquí? ¿Para qué existe un calendario en el pueblo judío? ¿Qué objetivo tenía tener un calendario en el pueblo judío? Amén. ¿Qué objetivo tenía un calendario? ¿Para qué sirve un calendario en el pueblo judío? Número dos, ¿desde cuándo el pueblo judío, o de Israel, mejor dicho, hace uso de un calendario? ¿Cuándo empezó a usar este calendario y por qué o para qué? ¿Desde cuándo empieza todo esto? Y número tres, ¿tiene validez en nuestros días ese calendario y por qué? ¿Realmente aún nos sirve ese calendario que ha sido implementado? ¿Y por qué nos sirve o por qué no nos sirve ese calendario aquí? También necesitamos entender que la Escritura nos manda a entender los ciclos del Eterno. Estos ciclos aquí que no son invento de ningún rabino. Estos ciclos son dados por el Eterno desde Génesis.
Desde el libro de Génesis, el Eterno dio todos estos ciclos, amén. Entonces, estos ciclos son muy importantes para entender el calendario hebreo, porque los ciclos que son el día, el mes y por consecuencia el año, son la medida básica para entender todo lo demás del calendario hebreo. Si no entendemos cómo se mide un día, cómo se mide un mes y cómo se mide por lógica el año, no vamos a entender para nada el calendario hebreo aquí, y por eso vamos a sacar nuestras propias conclusiones. De hecho, muchas religiones ni tan siquiera entienden los ciclos básicos del calendario hebreo, es decir, no entienden cómo funciona el día, no entienden cómo funciona el mes, y por eso, un claro ejemplo, en nuestra cultura se dice que el día empieza a las 12 de la noche y acaba a las 12 de la noche, es decir, ese es el ciclo que nosotros llevamos en nuestra cultura. Hay otros que dicen que solamente abarca el día. En otras palabras, ni tan siquiera entienden qué es el ciclo del día, mucho menos vamos a entender el mes, y mucho menos vamos a entender el año, y mucho menos vamos a entender el calendario hebreo aquí, si no entendemos lo básico de lo básico de cómo funciona los ciclos del Eterno. El primero que nos marca la Torah en Génesis es, por supuesto, el día tal cual, el día, yom en hebreo. El día entonces es el tiempo que tarda la Tierra en girar sobre su propio eje y dura 24 horas. Es un ciclo de tarde y mañana, según la Torah. Eso es el día, según la Torah, y por supuesto según la ciencia, que no tiene ninguna contradicción en lo más mínimo. El día es el tiempo que tarda la Tierra en girar sobre su propio eje, dura 24 horas, y es entonces un ciclo de tarde, oscuridad, y mañana, luz. Y fue la tarde y la mañana, Génesis 1:5, el día 1. El día comienza con la caída de la tarde y sigue entonces con empieza con la tarde y termina con el día. Génesis 1:5 nos lo dice por primera vez. Y también Levítico 23:32 dice, Levítico 23:32 dice de la siguiente manera: día de reposo será a ustedes y afligirán sus almas, comenzando los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardarán su reposo. Amén. Entonces, aquí está claramente dicho que el día comienza por la tarde y termina en la siguiente tarde. Aquí no hay manera de movernos en eso, y es así muy sencillo de entender el primer ciclo de todos, que es el día. En un día, ¿cómo se mide un día? Según la Torah, y tiene su aval en la ciencia, que eso es muy importante, no es, ¿cómo llamarlo?, algo que solamente creemos por fe y así tiene que ser. No, está por supuesto respaldado por la ciencia que hoy día conocemos. Número dos, debemos entender el siguiente ciclo, que es el mes. El mes, entonces, es una unidad astronómica de tiempo usada en el calendario como el periodo que tarda la luna en dar una vuelta alrededor de la Tierra. Si el día es una vuelta de la Tierra en su propio eje, el mes es un periodo que, en el que la Tierra tarda, o perdón, la luna tarda en dar la vuelta alrededor de la Tierra. El tiempo que la luna tarda en dar la vuelta alrededor de la Tierra, eso es un mes según la Torah. Tiempo aproximado 29.5 días que tarda la luna en dar la vuelta alrededor de la Tierra, y eso es por hecho un mes. Ese es el mes hebreo aquí. Y el año hebreo, que es lo que vamos a estudiar hoy, y de ahí se basan muchas cosas, es un ciclo en hebreo. Año es Shana en hebreo y significa ciclo, y es una medida exacta de tiempo. Entonces, es algo que se repite, eso es su etimología en el hebreo de la palabra Shana, que significa año, algo que se repite, que se duplica, etc. Y hoy estudiaremos cómo se miden los años también dentro de la bendita Torah. Esto es entonces los ciclos más básicos, amén, que es el día, para entender cómo se mide el día. Les repito, porque muchas veces las religiones ni tan siquiera han entendido cómo se mide un día, y por eso sacan sus propias teorías de qué, de cómo es un día, y alejadas de la bendita Torah, y desde ahí empiezan todos los demás problemas aquí. El segundo ciclo, por supuesto, es la semana. La semana siempre se conforma según la Torah de 7 días. De hecho, semana en hebreo es Shabuah. Shabuah se dice semana en hebreo,
y Shavua viene de Sheva, que significa siete. Es decir, las semanas en el calendario hebreo son eso, son semanas de siete días y no más. Génesis 2, verso 1 al 3, nos dice cómo fue conformada la semana aquí. Son los ciclos del Eterno y por ende de ahí vamos a sacar todo lo más complejo. Génesis 2, verso 1 al 3, dice lo siguiente aquí. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Elohim en el séptimo día la obra que hizo, séptimo día. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Siete días a fin de la semana. Va a decir, bueno, pues eso es normal, que dure siete días. No, hay gente en las raíces hebreas que piensa que la semana dura ocho días. Que hay semanas de ocho días, según la Torah. Les decía, por no entender los ciclos más sencillos, acabamos sacando conclusiones muy, pero muy tergiversadas aquí. Ahora bien, también el conteo de Shavuot, que nos dice que serían 7 semanas y nos daría la cuenta de 49 días. 7 por 7, 49 más 1 es Shavuot. O sea que no hay ninguna manera de confundirse. No existen semanas de 8 días, de 6 días ni demás. Son semanas de 7 días. Y el mes, como ya lo vimos aquí, el mes es, según la Torah, en el momento, como lo vamos a vivir en unos días, el mes comienza cuando la luna se renueva en los cielos, y a eso se le conoce como luna nueva, o en hebreo Rosh Chodesh, que significa la renovación de la luna. Y entonces, cuando la luna se renueva en los cielos, ha comenzado un nuevo mes hebreo según la bendita Torah del Eterno aquí. Ahora bien, Ezequiel 46.1, solamente para que vean que todo tiene que estar respaldado con una cita, nada es invento de los rabinos, nada es algo semejante, todo tiene que estar respaldado con la bendita palabra. Y el mes comienza con la luna nueva según Ezequiel 46, verso 1. Creo que habla. Ezequiel 46, verso 1. Y Ezequiel 46, verso 1, dice lo siguiente, hablando del mes, amén. Dice lo siguiente: así ha dicho el Eterno, el Señor: la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los seis días de trabajo, y el día de reposo se abrirá también el día de la luna nueva. Amén. Entonces, aquí en Ezequiel 46, verso 1, nos dice algo bien interesante aquí, que el día de reposo estará abierto en el templo, pero también dice que el día de la luna nueva, y eso es, por supuesto, el comienzo de un nuevo mes hebreo aquí. En el comienzo de un nuevo mes hebreo, cuando la luna se renueva en los cielos aquí. ¿Y cuándo empieza el año? Bueno, Éxodo 12.1 también nos dice cuándo empezaría el año, pero eso lo vamos a tocar un poquito más a fondo adelante en el tema aquí. Ahora bien, en sus orígenes, ya adentrándonos un poquito más al tema aquí, en sus orígenes el calendario tenía un uso principalmente religioso y agrícola. En sus orígenes el calendario tenía un uso principalmente religioso y agrícola. Religioso porque se utilizaba para recordar las festividades. Religioso porque se utilizaba para recordar las festividades. Y agrícola se usaba para marcar el inicio y terminación de las estaciones e indicar los tiempos de siembra y cosecha, que es lo que vamos a ver que es muy interesante aquí. Amén. Entonces, en sus orígenes el calendario tenía dos usos principalmente. Uno era para marcar las festividades, y el otro era para marcar los tiempos de siembra y cosecha. Amén. Ahora bien, el calendario por el que actualmente nos regimos, por supuesto, en esta parte del mundo donde nosotros vivimos, el calendario que nos rige es el calendario solar. Un calendario diferente al calendario que se lleva dentro de la escritura, dentro del pueblo hebreo. El calendario solar. El calendario solar se rige por el tiempo de traslación de la Tierra alrededor del Sol. Es decir, el tiempo que la Tierra tarda en dar la vuelta alrededor del Sol. Ese es un año solar. Y su duración es de 365 días
según los científicos, 5 horas, 48 minutos, 45 segundos. Exactamente. 365 días más 5 horas, 48 minutos, 45 segundos. En ese tiempo, según los científicos, la Tierra tarda en dar la vuelta alrededor del Sol. Es todo un ciclo y a eso se conoce como el año solar. Esto es algo bien importante para ver que el calendario que lleva actualmente el pueblo judío no es un invento de los rabinos, no es una tradición rabínica ni nada semejante. Tiene una base totalmente bíblica y totalmente científica, como demostraremos a continuación aquí. Entonces, pues bueno, ese es un ejemplo de nuestro calendario, el calendario que llevamos todo el tiempo. Son 12 meses y con meses de 30 y 31 días, excepto febrero. Un mes es de 30 días, un mes es de 31 días, un mes es de 30 días, otro de 31, así intercalándose hasta juntar 12 meses. ¿Para qué? Para que resulte al final del año en la suma de 365 días, porque es el tiempo en que tarda la Tierra en dar la vuelta alrededor del Sol, 365 días. Por lo tanto, el año solar divide 365 días entre 12 meses, dando como resultado meses de 30 y 31 días, excepto, por supuesto, febrero, que tiene otra explicación. El calendario lunar, este es el calendario solar, amén, el calendario solar. ¿Cuál es el calendario solar? El calendario que llevamos actualmente, que tiene una duración de 365 días, 12 meses, etcétera, etcétera, y que ya conocemos. Ahora bien, el calendario lunar, o un calendario lunar, es la forma de calcular los años, no según los ciclos del Sol, sino los ciclos de la Luna. Es decir, a cada periodo comprendido entre dos momentos en que la Luna se halla exactamente en la misma fase, se le llama mes lunar, como les comenté, de luna nueva a luna nueva, de luna llena a luna llena, o etcétera. Entre dos fases, de un momento a otro, es un mes lunar. Y el periodo que tarda la Luna, de un momento a otro, de una fase hasta la siguiente, o más bien hasta que se repita la misma fase, cada mes lunar corresponde a 29.53 días. Este es un mes lunar. Entonces, el mes lunar es lo que nosotros llevamos, pero hay calendarios lunares, que es otra cosa. Ya lo explicaremos más adelante o en otro momento inclusive. El caso es que este es un mes lunar. Y un calendario lunar, por ejemplo, los chinos, si no me falla la memoria, llevan un calendario lunar. Los musulmanes tienen un calendario lunar. ¿Y cómo es este calendario? Bueno, solamente cuentan 12 meses lunares y ese ya es su año. Un año musulmán tiene 12 meses lunares y se acabó. Ya no cuentan más. Y así se llevan los años. Y eso es todo lo que llevan. El caso es que vamos a explicar que el calendario hebreo no funciona exactamente así aquí, sino tiene otra explicación. Hablábamos hace un momento, amados Ajín, que los calendarios tenían el propósito principalmente de medir dos cosas: religioso para medir las festividades y agrícola para medir los tiempos de cosecha y de siembra. Entonces, la estación del año es importante para celebrar correctamente las fiestas del Eterno Ajín. Entender las estaciones del año y estar en las estaciones del año correctas es importante para celebrar las fiestas correctamente. Pesach siempre debe de caer en primavera. La fiesta de los panes sin levadura, Pesach, siempre debe de caer en primavera. Shavuot debe de caer en la siega del trigo. Y Sukkot debe de caer en otoño, al final del año. Repito, Pesach siempre tiene que caer en primavera. Siempre, nunca tiene que caer en otra fecha. Shavuot debe de caer en la siega del trigo. Y Sukkot siempre debe de caer en otoño, en la fiesta del año. Bueno, esto parece sencillo, pero el problema aquí es que aquellas personas que han implementado calendarios de otro tipo no les cuadran esto, no coincide esto. Si este parámetro no se respeta, las celebraciones pierden sentido aquí y son extraviadas de su verdadero significado espiritual y físico. Es decir, si una persona guarda pesa fuera de la primavera, no está cumpliendo con el parámetro de la Torá y pierde todo sentido el Pesach. Si Sukkot no se guarda en otoño, pierde todo sentido la fiesta y toda
todo significado que el Eterno le ha dado. Entonces, a causa de esto, el calendario que rige el pueblo de Israel no es solamente solar como el que llevamos, como el nuestro, tampoco es lunar como el calendario musulmán, sino el calendario hebreo es los dos. El calendario hebreo es lunisolar, es decir, ocupa el sol y la luna para marcar sus tiempos aquí. Ahora bien, Elohim estableció que el año sagrado comenzase en la primavera con el mes David, y fijó fechas en las que debían celebrarse ciertas fiestas relacionadas con las cosechas en Israel. Para que estas fechas coincidiesen con las cosechas respectivas, los israelitas tenían que sincronizar su calendario con las estaciones del año, compensando la diferencia entre los años lunares y los solares. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí lo vamos a explicar con más detalle en un momento. Que para celebrar las fiestas correctamente, aquí necesitamos estar pendientes de las estaciones. Repito, Pesach no puede ser celebrada fuera de la primavera, y Sukkot, en específico Sukkot, no puede ser celebrada fuera del otoño. Entonces, estos dos parámetros se tienen que cumplir siempre, no solamente una vez, sino siempre, ajín. Amén. Ahora, ¿dónde dice esto? Porque alguien puede decir, tal vez es un invento o una tradición, repito, los rabinos. ¿Dónde dice que Pesach tiene que ser siempre en Abid, Shavuot en la siega del trigo y Sukkot en otoño? Deuteronomio 16, verso 1, vamos a ver. Para empezar, Pesach debe ser siempre en la primavera. Pesach debe de guardarse en la primavera. Por ejemplo, hay días en que la iglesia cristiana lo guarda fuera de la primavera. Miren qué importante es. Pero vamos a entender todo, todo lo que gira alrededor de esto. Entonces, Deuteronomio 16, verso 1, dice lo siguiente. Deuteronomio 16, verso 1. Dice lo siguiente, para que comprobemos que Pesach tiene que caer siempre en el mes de la primavera. Dice de la siguiente manera, Deuteronomio 16, verso 1 dice: guardarás el mes David y harás Pesach al Eterno tu Elohim, porque en el mes David te sacó el Eterno tu Elohim de Egipto de noche. Es decir, en el mes de la primavera. Abid es primavera, significa primavera. Lo segundo, Shavuot debe de caer en la siega del trigo. Éxodo 34, verso 22. Éxodo 34, verso 22, ahí. Éxodo 34, verso 22. Éxodo 34, verso 22 dice: también celebrarán la fiesta de las semanas, de las primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Ese es Sukkot. El caso es que Shavuot debe ser en la siega del trigo. Y ahora vamos a esta que es bien importante. ¿Por qué les digo que es bien importante esta última de Sukkot? Porque, aquí repito, esos calendarios que han implementado, esos calendarios que han inventado de su propio corazón muchas personas, no cuadran con los tiempos del Eterno. Es decir, que las fiestas las acaban guardando en fechas equivocadas, en fechas que no tienen nada que ver con la bendita Torah. Deuteronomio 16, ahora, verso 13. ¿Por qué Sukkot debe de estar siempre en el otoño? Sukkot siempre debe estar en el otoño. Sukkot debe estar siempre en el otoño. Si no cumple esos parámetros aquí, estamos guardando incorrectamente las fiestas y todo ese significado tan importante que conlleva esto aquí. Devarim 16, verso 13. Devarim 16, verso 13 dice aquí: la fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días. La fiesta de Sukkot, de los tabernáculos. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Es decir, los tiempos de la cosecha.
Estas citas son claras para entender, ajín, que las fiestas del Creador deben coincidir necesariamente con los tiempos de siembra y cosecha. No porque lo diga un rabino, sino porque el Eterno así lo dispuso. De lo contrario, no tienen sentido, ajín, porque son fiestas agrícolas. Es decir, la fiesta celebraba eso, la cosecha. Y si se celebra una fecha o una fiesta fuera de la cosecha, pues no tiene ningún objetivo, no tiene ningún sentido. Pierde todo sentido aquí y todo propósito que el Eterno les ha dado. La posición de la tierra en relación con el sol da a lugar las estaciones, como ya vimos. Y a su vez las estaciones dan a lugar los tiempos de siembra y cosecha en la tierra. Eso ya es resultado. Primero son, por supuesto, las estaciones, y las estaciones dan las cosechas. Han surgido varios ataques al calendario hebreo, han surgido varios ataques al calendario hebreo actual, acusándolo de cualquier tipo de cosas aquí. Esto ha llevado a la invención e implementación de otros calendarios ajenos a la fe hebrea. Mas, sin embargo, tenemos el testimonio arqueológico del calendario más antiguo hebreo encontrado en la tierra. Un calendario que data del siglo X antes del Mesías, es decir, 1000 años antes del Mesías, apareció un calendario, o más bien existió un calendario encontrado hace no tanto tiempo. Y este calendario es conocido como el calendario de Gezer. El calendario de Gezer, hermanos. Amén. Este es el calendario Gezer. El calendario Gezer, aquí, el calendario de Gezer, es el calendario más antiguo hebreo jamás visto. Este es el calendario Gezer. Es una piedra, es piedra literalmente, es piedra, y está, por supuesto, escrita con cincel y todas esas cosas. Es el calendario más antiguo conocido del pueblo hebreo. El calendario Gezer es la inscripción hebrea más antigua que se conoce, y está fechada en el siglo X antes del Mesías. Por lo tanto, corresponde al tiempo de los reyes David y Salomón. Este calendario, que bueno, por supuesto, nosotros vemos solamente una piedra con letras muy extrañas, porque es paleo-hebreo, no es el hebreo actual, sino es paleo-hebreo, el hebreo más antiguo, el que ven ustedes en su pantalla, es el hebreo más antiguo, está en paleo-hebreo, el calendario Gezer, y data de los tiempos del rey David y rey Salomón, es sumamente antiguo. Está en paleo-hebreo, no en hebreo moderno, sino en hebreo antiguo. Está en una tablilla de arcilla. Tiene 7 líneas de escritura con la firma hasta abajo del margen. 7 líneas de escritura solamente. Se encontró en Tel el Hazari, en la antigua Gezer, en 1908. En ese año lo encontraron, pero data de 1000 años antes del Mesías. En 1908 encuentran este calendario. Actualmente se encuentra en Estambul, Turquía. ¿Y qué dice este calendario? ¿Qué es lo que dice este calendario? ¿Por qué es tan importante para nosotros? Para saber que el pueblo judío no está inventando las cosas aquí, sino que el Eterno a ellos les ha sido delegado las cosas, y la persona aquí que intenta ir contra eso siempre acaba mal, porque no está yendo contra el pueblo, está yendo contra el Eterno aquí, y acaba cambiando absolutamente todo lo que es del Eterno. ¿Qué dice ese calendario? Gezer. ¿Qué dice en español ese calendario? Por supuesto, está escrito en hebreo, en paleo, pero su traducción al español, ¿cuál es? En sus 7 líneas, el calendario Gezer dice lo siguiente: 2 meses para recolectar, 2 meses para sembrar, 2 meses de siembra tardía, 1 mes segar el lino, 1 mes segar la cebada, 1 mes acabar de cosechar, 2 meses vendimiar, 1 mes desbrozar, y firma Abilla, un escriba. Eso es lo que dice el calendario Gezer. El calendario más antiguo, por supuesto hebreo, es este. Y este calendario nos muestra algo bien interesante, el calendario Gezer. Este calendario nos muestra cómo las cosechas marcaban claramente la vida de la nación y su importancia sin límite en el desarrollo de la sociedad. Este calendario, el calendario Gezer, no tiene otra cosa más que las estaciones del año, más los tiempos de cosecha y de siembra. Es lo único que tiene. Este es el calendario hebreo realmente. ¿Por qué? Porque eso es lo más importante, como lo vamos a ver a continuación. Si la persona intenta hacer un calendario, aquí lo estoy enseñando con el láser,
y no le importa los tiempos de siembra y cosecha, está perdiendo el tiempo. Está perdiendo el tiempo aquí porque esto es lo más importante, los tiempos de siembra y cosecha. Y si se ignora esto, amados, todo calendario está condenado al fracaso. Este es el calendario más antiguo encontrado, calendario Hesser, de 1000 años antes del Mesías, encontrado en 1908, cerca de Jerusalén, la ciudad de Gesser. Entonces, este calendario aquí es muy importante para entender el calendario actual y para entender que no es un invento de los rabinos. La dificultad comienza en los calendarios cuando hay que cuadrar un año hebreo de 354 días en un ciclo solar de 365 días. Como vimos hace un momento aquí, el año solar dura 365 días, pero el año hebreo dura solamente 354 días, 11 días menos. ¿Por qué? Porque, por supuesto, el ciclo solar es mucho más extenso y dura más. En esta imagen, lo que estamos viendo es el calendario hebreo actual. ¿Y cuál es lo interesante de este calendario aquí? Si se dan cuenta, que lo que toma muy en cuenta que es las estaciones, primavera, y en primavera tiene que estar Pesach siempre. No puede escaparse Pesach de primavera, gente. Amén. Pesach. Después viene la fiesta de Shavuot, la fiesta de la recolección del trigo. Después viene el verano. Y dentro del verano puede pasar, se encuentra Yom Teruah y Yom Kippur. Pero seguimos en el otoño, ¿y qué pasa? En el otoño tiene que estar siempre la fiesta de los tabernáculos. Nunca puede estar Sukkot en verano, no puede estar en invierno hasta que está Hanukkah. Sukkot no puede estar aquí en verano, como muchos grupos lo celebran, y de hecho un grupo, sin criticarlo, va a celebrar este año en verano. Una transgresión total a la Torah, totalmente a la Torah. No entienden cómo funciona el día, no entienden cómo funciona el mes, no entienden, por supuesto, cómo funciona todo el calendario hebreo. Y entonces no entienden que lo más importante para el Eterno son las estaciones, porque las estaciones dan al lugar las cosechas y el tiempo de siembra. Y si tú ignoras eso, estás ignorando el propósito de las fiestas según la Torah. No puede haber Sukkot fuera del otoño aquí. Si alguien celebra fuera del otoño el Sukkot, está simplemente desvirtuando la Torah del Eterno. No, o no entiende para qué el Eterno dio esto, no sabe la importancia de esto. Y pues espero que todos lo entendamos y que todas esas personas se pongan a estudiar y entiendan por qué está tan mal eso, cambiar los tiempos del Eterno y no celebrar su Sukkot en el otoño. Pero seguimos aquí. Entonces, en el mes 13 hebreo, porque hay meses hebreos de hay años hebreos de 12 meses y hay años hebreos de 13 meses. El mes 13 hebreo no es un capricho o un invento de los rabinos aquí. El mes 13 no es un capricho o un invento de los rabinos, sino un cálculo matemático para cuadrar los meses del año hebreo a las estaciones del año, porque ya vimos qué tan importante son, amados, las estaciones del año. Son sumamente importantes. Si ignoramos las estaciones del año, vamos a desvirtuar todo aquí y las fiestas van a acabar por aquí y por allá como si no fuera importante. Entonces, el mes 13 es necesario para cuadrar las estaciones del año y de esta forma celebrar en el momento correcto, amados, las fiestas del Eterno. Es vital entender los tiempos, las estaciones, para celebrar correctamente las fiestas del Eterno. Pesach siempre debe pasar el equinoccio de primavera. Pesach siempre debe de pasar el equinoccio de primavera, 20, 21 de marzo en cualquier año. 20, 21 de marzo normalmente sucede el llamado equinoccio de la primavera, es decir, cuando la primavera entra a la tierra. 20, 21 de marzo es todos los años igual. En ese momento, Pesach, es decir, tiene que celebrarse siempre después del equinoccio de primavera. Y Sukkot debe de pasar siempre el equinoccio de otoño, 20 o 21 de septiembre de cada año. Esa fecha es estática, nunca se mueve. 20 o 21 de septiembre de cada año entra el otoño
a la tierra, gente. 20, 21 de diciembre entra el invierno. Y así, el caso es que 20, 21 de septiembre de cada año estamos en otoño. Sukkot no puede ser celebrada antes del 20 de septiembre. Si alguien está celebrando Sukkot antes del 20 de septiembre, pues está perdiendo, en pocas palabras. No sabe lo que está haciendo. Está desvirtuando el tiempo de cosecha y siembra y las estaciones que el Eterno dejó aquí. Entonces, estas fechas, las dos, se tienen que cumplir a la par. Es decir, aquí, Pesach tiene que rebasar siempre el equinoccio de primavera por la cosecha, no por otra cosa. Entonces, Pesach tiene que estar siempre del otro lado, la primavera. Después del 20 de marzo se tiene que celebrar Pesach todos los años. Pero a la vez, en ese mismo año, Sukkot tiene que estar también después del 20 de septiembre. ¿Por qué les comento esto? Porque hay años en los cuales la primavera, por decirlo así, o Pesach, podría decirse, se puede celebrar después de primavera, pero contando 7 meses después, no nos da otoño, como en este año que va a empezar el 2019. La primavera entra el 20 de marzo, pero si nosotros celebramos Pesach, es decir, el 20 de marzo, calculándole, ¿qué va a pasar después de 7 meses? No estaremos en otoño, seguiremos en verano. 7 meses después de marzo, en este año, estaremos en verano todavía. No se cumple el parámetro. ¿Y entonces qué es lo que hace? ¿Por qué los rabinos calcularon el tiempo de las estaciones? Porque, lo vamos a explicar más adelante cómo lo hicieron, añade un mes 13. Por eso este año hay 13 meses hebreos. Y ese mes adicional es el que hace que Sukkot caiga en otoño. No está de más aquí. Si no se añade ese mes, Pesach cae en primavera, pero Sukkot no cae en otoño. Y no se cumple entonces el parámetro de la Torah. Pesach se celebraría en primavera, pero 7 meses después, como marca la Torah, no es otoño. Todavía sigue siendo verano. No se cumple el parámetro. Y es entonces donde entra el mes 13, para que Sukkot vaya después del equinoccio de otoño. Y Pesach también caiga en primavera, se cumplen los dos parámetros. 20 de abril de este año es primavera, es Pesach. Sukkot de este año, no tengo la fecha exacta, pero cae por supuesto en otoño. No hay pierde. Las dos fechas quedan después de su equinoccio. Pesach después de primavera, Sukkot después del otoño. Aquí, porque la Torah lo marca, le repito, no es un invento de los rabinos. Los rabinos no ganan nada con celebrarlo en verano o en otoño. Es el parámetro que la Torah marcó. Por ello, los cálculos de los sabios son los siguientes. Aquí, miren, aquí viene algo interesante. La primavera dura 92.5 días. La primavera dura 92.9 días. La primavera. Siempre, todos los años, a mí, aquí, no es invento, tampoco los rabinos. Investíguenlo aquí. Y científicamente, todos los años, sin excepción, o tal vez haya muy raras excepciones, todos los años la primavera dura 92.9 días. El verano dura 93.7 días. El punto 7, y eso es importante porque son días, son horas. Y si las quitamos, eso nos resta un día después de horas. Entonces, el verano tiene una duración de 93.7 días todos los años, cada año. El otoño dura 89.6 días. El otoño dura 89.6 días. Y el invierno dura 89 días. ¿Cuánto nos da, sumando todas estas estaciones y los días? 365 días, punto 2. Los años, los días de un año, 365 días. Todo un ciclo solar, 365 días. Entonces, ¿qué queremos decir con esto, Agin? ¿Qué? ¿Necesitamos cuánto? 365 días para que todas las estaciones se concreten en un año normal. Las estaciones necesitan desarrollarse en 365 días. No hay menos, no pueden ser menos o más. 365 días es el tiempo astronómico para que las estaciones puedan aparecer en la Tierra correctamente. 365 días, conforme la Tierra va girando alrededor del Sol, se van dando las estaciones. Y eso dura 365 días. ¿Cuál es el problema acá con el calendario hebreo? Bueno, es que el calendario hebreo tiene 12 meses hebreos de
29.5 días porque ese es el ciclo de la luna. Es decir, un mes dura 29.5 días y el calendario hebreo tiene 12 meses. Si multiplicamos 12 meses hebreos por 29.5 días nos da 354 días hebreos. ¿Cuál es el problema? Que las estaciones necesitan 365 días y en el calendario hebreo solamente tenemos 354. Nos faltan 11 días para completar las estaciones. Astronómicamente, aquí no lo inventó un rabino, astronómicamente necesitamos 11 días al año para poder completar el ciclo de las estaciones. ¿Qué pasaría si no se toman en cuenta esos 11 días? Las fechas irían recorriendo cada año 11 días y llegaría el momento en que Pesach se celebraría en invierno, porque le restan 11 días, el otro año otros 11 días, 11 días, 11 días, y acabamos en invierno después de 4 años. Entonces, por eso, así funciona el calendario hebreo. Esos 11 días nos faltan para completar el ciclo de las estaciones. Entonces, esto es lo que da resultado el mes 13 del calendario hebreo. Entonces, este mes 13, por eso, aquí aparece, y es bien importante aquí. Es bien importante. Entonces, ¿cuál es la explicación o por qué esto es tan importante y a la vez por eso lo hicieron los sabios aquí? Bueno, la explicación es esta, y este punto es el que quiero que repasen mucho. Ahorita no sé si se les parezca complicado o se confundan, pero es muy fácil de entender solamente poniendo mucha atención. Entienden esta explicación de cómo los sabios calcularon el mes 13, porque el mes 13 tiene una explicación cuándo va a caer exactamente. Por ejemplo, este año cae el mes 13. ¿Por qué cae? No porque un rabino de repente lo quiera sacar e inventar, no, sino calculando esto que es según la ciencia. Un año solar conlleva en sí, dentro de sí, 12.3 meses hebreos. Es decir, en un año solar, me refiero al año en que vivimos, que dura 365 días, un año solar conlleva en sí 12 meses hebreos, 12.3 meses hebreos. Es decir, en un año solar caben más de 12 meses hebreos, un poquito más de 12 meses hebreos. Esto implica que 19 años solares, 19 años como el que llevamos nosotros normalmente, equivalen a 234.99 meses hebreos. ¿Por qué? Porque multiplicamos 12.3 por 19. ¿Por qué? Porque en un año como el que vivimos, como el año que estamos hoy acabando, prácticamente diciembre, caben más de 12 meses hebreos, caben 12.3 meses hebreos. En 19 años solares, o sea, 19 años como los que vivimos nosotros acá en ese lado del mundo, 19 años comunes, en 19 años caben 234.9 meses hebreos, es decir, un número prácticamente entero. Desde esta base se establece que cada 19 años solares habrá de haber 235 meses hebreos exactos. En 19 años solares, matemáticamente, hay 235 meses hebreos exactos, conformando entonces aquí, así, algo bien interesante. Las dos cuentas se unen en este año, en el año 19. Entonces, de esta forma se calcularon el mes 13. 12 años hebreos serán de 12 meses y 7 años serán de 13 meses. En los años número 3, número 6, número 8, número 11, número 14, número 17 y número 19 de cada ciclo de 19 años será el mes 13, será segundo Adar. ¿Por qué? Porque son cuentas matemáticamente exactas, por llamarlo así. ¿Para qué? Para que las estaciones concuerden con las fiestas del Eterno. Si no se hace este cálculo, si no se hace este arreglo, por ejemplo así, las fiestas no podrían caer en las estaciones. Estaríamos celebrando, repito, Sukkot en verano, que es pecado, es transgresión. Estaríamos celebrando Pesach en verano, Pesach en invierno o en otra fecha, y no se cumpliría con este bendito parámetro que el Eterno bendito sea nos dejó. Entonces, esto es muy fácil de entender, amados. Parece complicado, pero no lo es. Hay cosas que vivimos a diario que son más complicadas que estas, créanme. Es decir, amados,
en 19 años solares, 19 años de los que nosotros vivimos, hay exactamente 235 meses hebreos. Entonces, por eso, matemáticamente, 12 años hebreos en el ciclo de 19 años serán de 12 meses, y 7 años de esos 19 serán años de 13 meses. Y así se hace cuadrar el calendario hebreo con los ciclos del sol para que nos den como resultado el tiempo correcto de celebrar las fiestas en cada estación. Cada fiesta, dice Vayikra 23, debe ser guardada en su tiempo. Pesaj en primavera, Sukkot en otoño. De lo contrario, estamos transgrediendo la bendita Torah del Eterno. Ahora bien, se cree que la razón por la cual Gilel II, quien hizo este calendario, este cálculo, fue por el temor de que los cristianos les prohibiesen anunciar los comienzos del mes y los años donde hay 13 meses, el segundo Adar de cada año, indispensablemente para el normal desarrollo de la vida judía, y de ahí la necesidad de un calendario preestablecido de antemano y aceptado por todas las diásporas del pueblo judío. Es decir, ¿para qué hicieron este cálculo matemático por mucho tiempo de anticipación? Para que cada judío supiera cuándo tendría que guardar Pesaj y Sukkot, y qué año tenía 13 meses y qué año tenía 12 meses sin problemas. Hoy ya tenemos ese calendario a la mano y ya no tienes que estar buscando qué mes tendrá 13, cuándo cuadra, cuándo no cuadra. Ya no hay ese problema. Los rabinos lo hicieron hace 1700 años. Este calendario fue forjado hace 1700 años, amados. Qué tremendo. O sea, una sabiduría impresionante de estos maestros. Ahora bien, ya pasamos a un punto final aquí. Hay más temas que hemos dado sobre esto, y si quieren checarlo aquí, hay en YouTube temas sobre eso, sobre los calendarios un poquito más extensos. Ahora mismo, al principio, como sabemos, ya como explicación final, pero también muy importante para nosotros, porque se han sacado muchas teorías, al principio, lo sabemos, los meses del año no tenían un nombre, como los días de la semana. Era el mes 1, el mes 2, el mes 3, el mes 4, el mes 5, el mes 6. Bueno, hay algunos versos del Tanaj donde aparecen meses con nombre. Por ejemplo, aparece el mes de Sif, el mes de Eitanim, el mes de Bul, etc. Pero esto se debe a la influencia de los vecinos fenicios, hoy son los libaneses. El pueblo judío tenía influencia de los fenicios y por eso tomaron nombres del calendario fenicio, y por eso en la Torah tú ves el mes de Eitanim, que es el mes 7, el mes 8, que es el mes de Bul, etcétera, etcétera, el mes 5, que es el mes de Sif, etcétera. Esto es de los fenicios. Ahora, el pueblo judío maneja ciertos nombres en su calendario. Creo que no se ve el primero. No se va a ver el primero. Pero bueno, el pueblo judío maneja, ¿cómo llamarlo? El pueblo judío maneja ahora nombres para sus calendarios. Amén. Ahora los meses tienen nombres. Y sobre eso también hay una discusión, porque dicen que son paganos, ¿no? Bueno, todo eso es pagano y es del diablo, no sé qué tanto. Bueno, vamos a empezar con el primero aquí. Tishrei, el mes séptimo. Es el mes Tishrei. Entonces, Tishrei, así es el mes séptimo. Llevan estos nombres o los tomaron del idioma acadio. Por eso hoy llevan esos nombres los meses hebreos, porque los tomaron del idioma acadio. Y entonces vamos a empezar con la explicación. Tishrei en idioma acadio es muy parecido Tishrei, y entonces el nombre de Tishrei viene de Tashritu, que es un idioma acadio que significa inicio. Es decir, el mes de Tishrei significa inicio. Es lo que significa Tishrei, inicio. Ahí se ve, ahí sí se ve, en esa lámina sí se ve. El que no se ve es el de Nisan, pero Tishrei aquí está, miren. Tishrei, Tashritu, inicio, significa inicio. Tishrei significa inicio. Hishvan, el que sigue, el mes de Hishvan, le conocen también como Mar Hishvan. Hishvan viene de
Shamán y a la vez del Arasama, que es acadio. Y es chistoso, pero Shamán o Heshvan significa gordo o significa ocho, porque es el mes ocho. Y gordo en hebreo también significa ocho. Y ocho también significa gordo en hebreo, porque es algo que repasa el límite. Entonces, eso significa este nombre. Heshvan, Shamán, Shmoné, etc. Gordo u ocho. Es lo que significa el mes Heshvan. Kislev. Kislev es el siguiente mes. Y Kislev, Kisilumu, o Kisilumu, así se dice en acadio, de ahí viene Kislev, Kisilumu. Kislev significa gordo, otra vez. Kislev significa gordo, pero no físicamente, sino se refiere a la abundancia de lluvia, porque en Kislev hay mucha lluvia, y eso es lo que significa Kislev, abundancia de lluvia o gordo, en idioma acadio. ¿Es una blasfemia entonces, amados? No se ve por ninguna parte la blasfemia o el paganismo, solamente que está en otro idioma. Es un idioma acadio que manejaban los babilónicos. Es otro idioma, no es paganismo. Esa es la diferencia. Es como decir primavera en vez de David. No es paganismo. Entonces ahí nos damos cuenta, amados, que han satanizado mucho al pueblo judío sin conocimiento y sin razón. ¿Amén? Entonces Kislev significa la abundancia de lluvia. Tevet, que es el siguiente, ahí lo tienen, Tevet, Tevetu en acadio, Tevet, Tevetu en acadio, significa hundirse, y está relacionado con la agricultura, porque después de la mucha lluvia, los campos quedaban muy blandos, con mucho lodo, y por supuesto la gente al caminarse hundía, se hundían los animales y la gente, y por eso se llama el mes del hundimiento, porque la tierra está fresca después de las muchas lluvias. Tevet significa hundirse y está relacionado con la agricultura. Después viene Shabbat, que viene de Sabbat, acadio. Shabbat, que significa golpes, así significa Shabbat. Shabbat significa golpes. Y eso es por causa de las lluvias que hay al final del año, que son un poquito más agresivas. Por eso le pusieron ese nombre. Golpes, la lluvia al final del año. El siguiente mes es Adar. Adar. ¿Qué significa Adar? Adaru en acadio. De ahí viene Adaru, Adar hebreo. ¿Qué significa Adar? Significa trillar. Y es por causa, por supuesto, de la cosecha. Trillar la cebada. Trillar, Adar, trillar. Adar significa trillar. Después viene Nisan. ¿Qué significa Nisan? Nisan en acadio es Nisaru, algo así, es esa palabra, Nisaru en acadio. Y Nisan en hebreo significa primavera. Eso significa primavera. Primavera es acadio y significa primavera. Nisan significa primavera, porque es el mes de la primavera. Amén. Después sigue Iyar. Iyar. Ayaru en acadio. Iyar, Ayaru en acadio. Y significa luz. Es como or en hebreo. Luz. Iyar viene de Ayaru. ¿Por qué significa luz Iyar? Porque es la primavera, donde los días son más largos y los días poseen más luz. ¿Se dan cuenta, amados? Que todo está relacionado con las estaciones, con las fechas, y que no encontramos el paganismo por ningún lado. ¿Y cómo se usa todo esto para satanizar al pueblo judío, para ofenderlo, para decir que es paganismo, que lo copiaron de Babilonia? Sí, están en idioma babilónico, pero no tienen nada que ver con la religión babilónica. Esa es la diferencia. Esa es la única diferencia. Que significan algo conforme a las cosechas, los tiempos, pero no tienen nada de maldad. Y ya luz, porque en primavera los días son más largos y hay más luz. Sivan, Sivan significa señal. En acadio, Simano, Simano, Sivan significa señal. 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 Sivan significa señal. Y uno muy controvertido, Tamuz, el mes cuarto, Tamuz, Duzu en acadio, Tamuz. Es un ídolo babilónico, Tamuz, por supuesto. Tamuz es un ídolo babilónico.
Pero la historia cuenta, la historia judía cuenta, que este nombre se le puso al mes cuarto de Abrío, no por adoración a Tamuz, porque ellos no son idólatras. Se le puso porque había un profeta llamado así en Babilonia cuando ellos estuvieron, Tamuz. Así le pusieron como el nombre de ese Dios. Y ese profeta murió en ese mes. Y dicen los judíos que se hizo gran llanto por ese profeta en ese mes, que se quedó como un recordatorio. El mes cuarto es el mes de Tamuz, no el ídolo, sino el profeta muerto en el mes cuarto durante el exilio babilónico. Mes quinto, Abu en acadio. Abu en acadio, Ab hebreo, significa caña. Ab significa caña. Es la recolección de la cosecha. Otra vez, caña. Ab, caña, recolección de la cosecha. Y por último, Elul. Elul. Ululo en acadio. Ululo y en hebreo, Elul. Y Elul significa purificación. Elul significa purificación. Amén. Es el mes de la purificación. Eso significa Elul. Entonces, aquí viendo esta tabla tan sencilla, pero sabiendo su explicación correcta, nos damos cuenta, amados, que ni el calendario hebreo, ni los nombres hebreos del calendario actual, ni lo que queramos aquí, tienen una contradicción, ni tampoco están diseñados para ofender al Eterno. No están diseñados para ofender al Eterno aquí. Tan es así, ya con esta cita acabamos. Tan es así que estos nombres de los meses actuales hebreos no fueron diseñados para ofender al Eterno, que aparecen en la misma escritura. Zacarías capítulo 1, verso 7. Zacarías capítulo 1, verso 7. Aquí en internet vamos a buscarlo. Y no está mal traducido, intervenido por los rabinos, nada. Es que así le llamaban al mes. ¿Por qué le llamaban así? Porque no tiene nada de paganismo. Es una lengua diferente, pero no tiene significados paganos. Zacarías, profeta Zacarías, capítulo 1, verso 7. Entonces, amados, es tremendo porque las personas atacan, quitan, desprestigian, difaman al pueblo judío, y eso ha sido desde siempre. Y entonces dice Oseas, perecemos por falta de conocimiento, y no es así aquí. Tampoco los líderes pueden estar hablando mal del pueblo judío, eso no deben de hacer. Zacarías capítulo 1, verso 7, ¿lo tenemos aquí? Dice de la siguiente manera: a los 24 días del mes undécimo, que es el mes de Shebat, aunque aquí le ponen Shebat, pero es Shebat. En el año segundo de Darío vino palabra del Eterno al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, el mes de Sheba. ¿Y por qué la Torah lo marca? ¿Y por qué el profeta lo dijo? Que el profeta era un pagano, el profeta estaba mal, el profeta era ¿cómo llamarlo? Idólatra. ¿Por qué está mencionando el profeta Sheba? Pues porque no tiene nada de malo. Sheba significa los golpes que hay de la lluvia, en las lluvias ya al final del año. Entonces no tiene nada de paganismo ahí. La misma escritura lo enseña. No hay por qué satanizar cosas que no vienen al caso. No están realmente aquí ofendiendo al Eterno, ¿eh? Si le queremos llamar así, está bien. Y si no, pues de todos modos no tienen una ofensa al Eterno. Ahí adelantito, Zacarías 7:1. Y ya con esta cita acabamos. Zacarías 7:1. Zacarías 7:1. Zacarías 7:1. Ya con esa cita acabamos en esta tarde. Zacarías 7:1. Amén. Dice así: aconteció en el año cuarto del rey Darío, vino palabra del Eterno a Zacarías a los 4 días del mes noveno, que es el mes de Kislev. Ahí está, hermanos. El mes babilónico, ahí está. Y Kislev significa la abundancia de lluvia, gordo, la abundancia de lluvia. Entonces, ajín, con esto comprobamos
que no podemos atacar lo que desconocemos y no podemos tomar lo que escuchamos nada más porque sí, sin entender realmente cómo funciona aquello que realmente llevó mucho tiempo de estudio por parte de los sabios de Israel y que fue hecho por sabios muy grandes de Israel, gente muy sabia en muchas materias y que hizo esto con mucho conocimiento de las ciencias, pero también mucho conocimiento de la Torá, y nunca lo hicieron con el fin de transgredir la Torá o cambiar algo. Todo esto tiene una explicación seria, inclusive científica y por supuesto bíblica. Amén. Entonces esto es para que entendamos, amados, que el pueblo judío es bendito por ese conocimiento que tiene y le fueron dados los secretos de Elohim, Romanos 9:4, y de ellos debemos aprender. Baruch Hashem, hasta aquí el tema entonces aquí de esta tarde.